ilusión, uno es responsable de hacer realidad el sueño que se tiene. Trabajo, capacitación, tiempo, inversión, compras, mala sangre, pero sobre todo muchísimas felicidades. Y esto es lo que vamos a transmitir en esta emisión muy, pero muy especial de Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Estamos haciendo la transmisión de prueba del móvil satelital de capacitación. Estamos en Moreno, en el camping del Satside. En instantes van a ver la cantidad de personas que nos acompañan este domingo con sol, un clima maravilloso, una alta temperatura que acompaña para que todos, grandes, chicos, estén disfrutando de las piscinas maravillosas que tenemos aquí en el camping del Satside. Además, el móvil de capacitación va a recorrer el país, capacitando tanto a las nuevas generaciones como a los más veteranos. No estoy sola en este día muy especial, estoy con el secretario general del Satside, Horacio Receigor. Horacio, ¡qué día! ¡Qué día! Una emoción bárbara, ¿no? Cada uno, cada día que uno inaugura algo, o que hoy no es una inauguración, estamos en prueba, pero bueno, hacerlo de acá, de nuestro camping, con más de 3.500 personas, compañeros que están disfrutando de este día hermoso, nos llena de orgullo y de satisfacción porque vamos cumpliendo con todos los que nos vamos planificando y prometiendo, ¿no? Así que un momento especial para, no solo para nosotros como dirigentes, sino para todos los trabajadores de televisión del país, ¿no? ¿Cuánto orgullo llevar vos adelante este sindicato y cuánto orgullo también propio, más allá de como secretario general, sino como persona, como cabeza, como decir, trabajo mucho, cumplo el sueño y veo lo que y bueno, esto, quiero. Como hace poco inauguramos el IRU, que nos llevó 7 años, esto también es una tarea que venimos hace casi 3 años, ¿no? Tratando de armarlo. Hemos inaugurado los estudios de capacitación en Paraná, en Mendoza, en Río Grande. Y bueno, desde ya, un agradecimiento enorme a la gente del Ministerio de Planificación que trabajamos mancomunadamente, codo a codo, para que todo estos temas de los fierros nuevos, de que tengamos la tecnología, y que estemos a la altura de las circunstancias para poder capacitar. Junto con ellos, bueno, a Luis Vitulio, que anda por acá atrás paseando y comiendo asado, a la gente del INAES también, a la gente del Ministerio de Trabajo, todo lo que nos han ayudado para que esta pata que es la capacitación, esta es una rama muy especial para nosotros, no nos cansamos de decirlo, ¿no? Que es una actividad que avanza a pasos agigantados tecnológicamente. Sí. Y bueno, para nosotros tratar de que nuestros compañeros, todos los trabajadores de televisión, tengan las herramientas para capacitarse y estar informados y capacitados a diario es importante, ¿no? Y creo que esta etapa, que hoy no es una inauguración, estamos en prueba y hoy estamos detectando las fallas que tenemos, el equipamiento que está faltando, pero bueno, teníamos que hacerlo, teníamos que transmitirlo en vivo y creo que fue una acertada decisión hacerlo de nuestro camping. Con un día como hoy, con muchísimos trabajadores que están disfrutando, sí, en la pileta, haciendo asado acá. Así que bueno.
Horacio, qué transmisión especial es esta, una transmisión de prueba donde estamos probando, obviamente, el móvil satelital del SatSci. Bueno, los Zaplín, como decimos nosotros, los enlaces satelitales. Pero bueno, es bueno hacerlo en vivo, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. Eso es en realidad lo que queríamos. Televisión hacer. Verdad, como decimos. Exactamente, tal cual. Pero bueno, también es verdad que aquí en el camping de Moreno hay 3.500 personas y un poquito más también. Sí. ¿Podríamos ir a dar una vueltita por las piscinas y entonces después podemos ver qué es lo que va sucediendo? Porque ese, lo tenemos ese al notero, ese noterito que el notero nuestro, que es Daniel Fava, que está allí por las piletas, dando vueltas con la gente, conversando un poco, porque también están jugando al vóley y también tenemos a toda la gente que durante todo el año participa en diferentes actividades. Daniel, ¿vos nos estás escuchando, Daniel Fava? Perfectamente, Abigail, bueno. Horacio, mirá lo que es esto, mirá el día que estamos teniendo aquí en el complejo del SAT, en el camping, la familia, la familia disfrutando del sol. Escuchame una cosita, sí, Daniel, mirá. Es simplemente para que te presentáramos y para que dijeras presente, infernal, la cantidad de gente que está allí en la piscina, una de las tantas que hay aquí en el camping de Moreno del SatSci. Tenés el flota-flota en la mano, sí. Ya te veo preparadísimo por como para darte el chapuzón. Por la doble función, después de esto somos los guardavidas del complejo, así que por la duda, chicos, por favor, tengan cuidado, tome, señorita. Buenísimo, escúchame, Dani, en un ratito nada más volvemos con vos. Y lo que sí vamos a hacer ahora es presentar a otro amigo de la casa, porque verdaderamente nos ha hecho el himno del SatSci y estamos hablando de esta persona, Jorge Zuligoy. Este es uno de los tantos discos que tiene Jorge y que nos ha traído en esta oportunidad, sus canciones, sus temas. Y además, mira, acá te muestro el otro, Memoria de la Sangre. Bueno, ahora Jorge Zuligoy nos va a presentar algunos de sus tantos temas y esos homenajes bellísimos que canta y que además toca. No solamente, no está solo en este caso, sino que está acompañado por su familia también. Como el SatSci, una gran familia. Por los caminos pequeños de los pueblos olvidados anda el cantor musiquero imitando a los zorzales. Yo soy ese del sombrero con la guitarra firmada y la garganta encendida. Vuela al mañana este canto porque es un canto a la vida. Yo soy ese del sombrero y cuando el fuelle chamamecero lleva la noche cerca del río va estremeciendo los corazones, pobreza digna del rancherío. Y cuando lejos de la querencia duele el recuerdo y la distancia, busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui. Yo soy ese del sombrero. Luna conmigo por el borde del camino, sueño canciones de amor, canto el amor de mi pueblo. Yo soy ese del sombrero y cuando el fuelle chamamecero lleva la noche cerca del río va estremeciendo los corazones, pobreza digna del rancherío.
cuando lejos de la querencia duele el recuerdo y la distancia, busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui. Yo soy ese del sombrero. Bravo, Jorge, bravo. Muchísimas gracias, Jorge Zurigoy, que siempre nos trae sus canciones y sus temas. Pero ahora ya no estoy más con Horacio, sino que estoy con Patricio Griffin, que es el presidente del INAES. Gracias, Patricio, por estar esta tarde aquí en nuestro camping y molestarte, ¿no? Es un placer. Siempre estamos muy agradecidos a este camping. Nos ha ayudado mucho en el momento más importante, más difícil que tuvo Moreno, que tuvo esta zona, que fue con la tormenta, famosa tormenta que provocó tantas, exacto, cortes. El Sindicato Argentino de Televisión nos facilitó el camping que nos permitió que las cooperativas eléctricas del interior viniesen a ayudar a toda la zona de Moreno. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Y hoy un día muy especial, ¿no? Porque obviamente que tenemos este móvil satelital de capacitación, que estamos haciendo la transmisión de prueba. Es un día importante para el sindicato. Y que Horacio, cuando estábamos charlando con él, nombraba al INAES como una entidad que ha ayudado muchísimo al sindicato a que este sueño se haga realidad. Sí, hemos trabajado juntos, ¿no? Nos da más mérito de los que nos merecemos, pero bueno, realmente hemos trabajado juntos desde mucho antes. Por eso mismo tuvimos ya oportunidad de hacer experiencias tan importantes como esta, que fue realmente en un momento el auxilio a una muy grande zona afectada por los cortes de luz hace algunos años, y a partir de ahí hemos ido trabajando juntos, especialmente en todo el proceso que significó la puesta en marcha de la ley de medios. Al movimiento cooperativo le interesaba sobremanera ser partícipe. Desde la ley anterior prohibía expresamente que los vecinos de un pueblo se dieran televisión a sí mismos. Sí. Una locura, pero estaba así. Sí. Y bueno, el trabajo conjunto con el movimiento obrero en general y con especial con el Sindicato Argentino de Televisión nos ha dado esta oportunidad. Y además hemos avanzado mucho porque hemos conseguido que el sindicato y las cooperativas, que en cada proceso de puesta en marcha de un nuevo canal de televisión en cada territorio, en cada pueblo, en cada localidad de la Argentina, estén trabajando juntos para que realmente la capacitación sea mejor, sea más difícil. ¿Aproximadamente se sabe el número de cooperativas? Sí, hay de servicios públicos que van a dar televisión, hay alrededor de 970 cooperativas. Son muchas. O sea que estamos hablando de alrededor de 6 millones de familias que tienen acceso a través de la cooperativa, acceso a internet, acceso a telefonía, acceso a electricidad, servicios de agua. Y bueno, y esto es lo que precisamente supone un avance de democratización de la comunicación, porque son los propios usuarios, los dueños de la cooperativa, que les van a brindar lo que ellos quieren de televisión. Por supuesto, además también tiene mucho que ver con la última ley que se aprobó antes de finalizar el año pasado, que es Argentina Digital, que también da un incentivo a que verdaderamente el servicio llegue a todos los hogares. Efectivamente, lo que buscamos es eso, que haya realmente una oportunidad para todos, que la cultura local, que en cada región, que cada localidad pueda realmente expresar, que haya oportunidades para todos, que los chicos que estudian comunicación, televisión, puedan volver a su pueblo, puedan realmente ejercer lo que aprendieron en su pueblo, volcar los conocimientos y sus capacidades artísticas en el pueblo. Así que realmente estamos codo a codo y Horacio Resegor realmente ha sido un protagonista en esto. Muchísimas gracias, Patricio. Y ahora te invito para que me acompañes a ver qué es lo que está pasando en las piscinas, porque lo tenemos a Daniel Fava. Dani, ahora sí el tiempo es tuyo, porque voy a ver qué cantidad de gente está en la piscina. Ya te metiste, agarraste el flota-flota, ¿qué hiciste? En la piscina, en la zona de recreación, esto es todo muy lindo, como ven ustedes también las imágenes, donde los chicos se entretienen, donde la gente descansa. Mirá este es un crack. Te cambio, venís vos a hacer la nota y dejame el diario y la reposera. Tomar el diario y yo... Claro, pero la reposera también, no te hagas el pícaro. ¿Qué problema? Escuchame, mirá, este no le preocupa nada. Los viajes, descansa, comió el asadito. Mientras los chicos, los más jóvenes, los que tienen ganas de refrescarse, sale de la sombrita y van para lo que es la zona de la pileta, donde estuvimos antes, donde vemos cómo, sobre todo los más jóvenes se divierten,
con un grupo de señoritas que pasan, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Pueden pasar, ¿eh? No pasa nada, está abierto. El toro asusta un poquito con la cara, pero es un buen muchacho. Miren lo que es esto. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Te diste un chapuzón? Sí, me da un chapuzón. ¿Cómo está el agua? Ah, especial. Especial, especial, espectacular. Así está el agua, así está la gente que aprovecha el día, que disfruta del complejo, que se permite disfrutar de lo que es un día fantástico. Realmente da más ganas de estar en la pileta que abajo del sol, pero la verdad, esto está buenísimo. Verdaderamente yo te veo, te envidio, todo junto, como te cuento. Me encantaría poder estar ahí al lado tuyo, ¿no? Para poder meter, aunque sea un cachitito nada más, mojarme la puntita de los pies. Mirá, y encima tengo la pelota para los juegos de agua, no sé si te destacás en el vóley o en el cabeza, pero esto es para pasarla bien. Podríamos decir que no, pero de todas maneras te hago la segunda, si querés, te acompaño. Eso, lo importante es la actitud, Abigail. Siempre. No sé si trajo la malla, mire que acá la hay traje. Mucha competencia, muchos cuerpos muy bonitos, muchos cuerpos muy bien trabajados. Mirá este es un crack. Vas al gimnasio, se nota, la rompés. ¿Usted, señorita, me cuida la pelota un ratito? Sí. ¿Cómo se llama? Mía. ¿Cuánto hace que está metida en la pileta? Una hora. Oh, bueno, no se quieren ir, los chicos a full con el día. Y no, obviamente que no se van a querer ir. Dani, en un ratito volvemos por allí. Y yo estoy aquí muy bien acompañada por Susana Benítez, la secretaria de capacitación del SATSAI, y también Hugo Medina, el secretario general adjunto del SATSAI. ¡Qué día, chicos! Hermoso. ¡Qué día hermoso! ¡Qué felicidad, ¿no? Varias emociones, ¿no? Muchas. La verdad que sí. Vos sos uno de los cabeceras, trabajaste a destajo por cumplir. Si querés que hable, para que Es difícil y banal palabras en este momento. Es difícil, es muy difícil. Esto es lo importante, el hecho de que estemos saliendo al aire con el programa de todos los domingos para todos los afiliados, para todos los trabajadores de televisión del país, con el móvil propio de capacitación que fue solventado por el Ministerio de Planificación de la Nación. Ese es el hecho más importante de este día. Bien, te dejo un ratito. Me voy con Susana, que es la secretaria de capacitación. Susana, bueno, te espera ardua tarea en este caso, ¿eh? Sí, sí, hace rato que estamos trabajando. Digamos, esto es como la culminación de una fase que tiene que ver, obviamente, ya lo dijimos, con tener el móvil dispuesto a capacitar en las distintas formas, porque no es una sola, digamos, tenemos distintas formas de capacitar dentro de lo que es la capacitación profesional. Tenemos distintos perfiles de empresas y estamos trabajando en ese diagnóstico de ver, digamos, qué capacitación se adecúa a cada empresa y cuáles son los profesionales más idóneos para llevar adelante esa capacitación. Paralelamente tenemos, digamos, complementación de otra capacitación, que es el sistema e-learning, que, bueno, la gente lo conoce, lo está usando y vemos que va creciendo, y la capacitación sindical, pero este es como es muy emocionante, emocionante. Realmente es un día, creo, sí. Son esos hitos, esos hechos, llevó mucho tiempo. Es un hijo más. Sí. Se esperó durante mucho tiempo y hoy verlo definitivamente hace que uno se emocione, como sí, está vos, Hugo. Estamos todos muy contentos, los que hacemos imagen de trabajo, todo el equipo de trabajo aquí, desde los técnicos, camarógrafos, iluminadores, el director, todos estamos muy, pero muy emocionados por este día, y además también en la emoción que van a tener todos nuestros compañeros a lo largo y ancho del país cuando llegue el móvil satelital de capacitación y ellos puedan empezar a ver otra maquinaria, otra tecnología. Eso es lo bueno. Es así, y no solamente porque, a ver, hoy es un día histórico para nosotros, como lo decía vos, como lo decía Susana. Pero a partir de hoy también ya estamos hablando de otras cuestiones de capacitación con la gente del Ministerio de Planificación de Nación, y obviamente vamos a estar creando un centro de capacitación nacional en efectos audiovisuales y en animación, que es lo que realmente hoy por hoy se está consumiendo en la televisión de nuestro país, y nosotros no queremos quedar atrás en esto. Obviamente tenemos el acompañamiento del Ministerio de Planificación en esta decisión de poder compartir, digamos, entre ellos que aportan para tener los fierros, como decimos nosotros, y nosotros llevar adelante la capacitación para sus compañeros en esto que es fundamental. Bien, todos los compañeros que vayan recibiendo la capacitación se van a encontrar con un móvil
armado íntegramente con tecnología nueva, con maquinaria HD. Nueva, con tecnología HD. Exactamente, en alta definición, es lo último que hay en el mercado, con cámaras que recién salen al mercado, y la verdad que bueno, es un orgullo, y obviamente si este es un día importantísimo, lógicamente lo va a ser cada uno de esos días que este móvil pueda llegar a cada uno de los lugares de nuestro país para capacitar a los trabajadores. Bueno, la verdad, Hugo, ha sido una transmisión muy bella. Yo estoy feliz de poder acompañarlos y acompañar a todos en realidad. Estamos en Moreno, reitero, con más de 3.500 personas. Todo el equipo de imagen de trabajo más todo el SATSAI estamos atentos a lo que va sucediendo a medida que van pasando los días y los minutos. Tenemos a nuestro músico que siempre está acompañándonos, a Jorge Zurigoy. Le agradezco muchísimo a Susana Benítez por estar con nosotros. Por favor, aprovecho para mandar un saludo inmenso a todos los compañeros y las compañeras del país. Y realmente, bueno, sí, que cuando llegue este móvil a cada lugar, digamos, sea una fiesta, porque realmente la capacitación es lo que nos asegura un futuro de dignidad y de progreso. Así que, gracias. Gracias, Susana. Gracias, Hugo. Dos o tres palabras más. Decime. Simplemente. Chiquitito, pues ya nos estamos yendo. Muy grande a cada uno de los trabajadores que hicieron posible esto, que están trabajando hace muchas horas para que esto sea posible. Muchísimas gracias, Hugo, y muchas gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre, con imagen de trabajo por la pantalla de A24.